Buenas tardes, mi nombre es Germán Valdivieso Díaz, soy originario de la comunidad de La Ventosa, Juchitán, Oaxaca, soy indígena, binizá, en español es zapoteca. Pues yo me dedico a la defensa de la tierra y del territorio en contra de los megaproyectos que están en mi comunidad, contra los parques eólicos y una minería de cielo abierto que tiene una concesión de 10.038 hectáreas. Y pues también con los parques eólicos que ahorita están instalados alrededor de 3.000 aerogeneradores en mi comunidad. Pues nosotros hemos tenido una lucha contra estos megaproyectos porque pues no nos dicen que son de desarrollo, son energías limpias, cuando realmente no son ni limpias ni son de un desarrollo para nosotros. Al contrario, porque nosotros están los parques y nos cobran un exceso de energía eléctrica. Pagamos 5.000 pesos en la cara bimestral, pues la comunidad no tiene pavimentación, sufrimos mucho de medicamentos, también hemos resistido, ¿no?, organizándonos contra los comuneros, porque como somos de tierra comunal, pues hemos resistido, hemos tratado de actualizar que los comuneros no mueran, que ellos sigan en nuestros pueblos, ¿no?, y que esto sea sucesión y cesión de derechos que nosotros podamos ejercer sobre nuestras comunidades, porque si no, los megaproyectos van a acabar con la tierra, porque somos campesinos, muchos de nuestros compañeros no hablamos español, hablamos nuestra lengua materna, que es el zapoteco, y ahorita con el corredor interoceánico hay ampliación de carretera, hay crean supercarreteras, y ahorita nos afectan, nos inundamos, pues igual lastiman en la tierra donde sembramos, porque muchos ya no se vuelve inservible la tierra con los eólicos, con los animales, matan a los pájaros cuando dan vuelta en su instalación, deforestan las selvas, limpian para que los parques estén en este lugar. Pues el narco igual ha estado mucho, ha crecido, ¿no?, a nivel de violencia en nuestras comunidades. Pues también a nosotros como defensores de la tierra y del territorio, pues también somos atacados tanto por políticos, narco y caciques de nuestra comunidad, pero pues aún así nosotros seguimos luchando pues para tener una vida digna, ¿no?, una vida en el campo, donde pues yo pues soy de campesino, yo siembro milpa, cuido borrego, me dedico al ganado, soy campesino, ¿no?, tengo pues unas vaquitas y nosotros hacemos queso, vendemos queso, y es lo que nos autogestionamos, pues, ¿no? Porque con el huevo del pollo, el pollo que tenemos, nos ayudamos en nuestra alimentación y no compramos al alimento de los extranjeros, pues, ¿no? Es lo que trabajamos nosotros en Oaxaca, acá en nuestra comunidad de La Ventosa. Pues también sobre los parques eólicos, aquí están instaladas 5 empresas. Está Acciona, Iberdrola, Nuevo México, EDF, que es una empresa francesa. Pues nosotros hemos tenido muchos detalles contra estos proyectos que han destruido nuestro tejido social, han acabado, ¿no?, con el territorio también, porque son casi 3.000 aerogeneradores que están instalados en la comunidad. Y pues también pues los contratos están mal hechos, ¿no?, porque han cambiado el sistema del territorio, que es un sistema agrícola, a un sistema industrial, donde también nos han cambiado, ¿no? Al cambiar el sistema de agricultor a industrial, nos hacen que paguemos impuestos, que nuestros terrenos sean de propiedad privada, cuando somos de bienes comunales. Como a nosotros no nos informaron que ellos todo ese cambio iban a hacer, pues nosotros no supimos hasta cuando ellos nos entregaron un documento que teníamos que pagar, y pues el pago son de 50.000 pesos, pero nosotros como somos campesinos, ¿a dónde vamos a sacar 50.000 pesos? Y pues por eso nosotros pues exigimos a las empresas, ¿no?, de que sean claros y pues de que no los queremos, porque han destruido toda esta parte del tejido de nosotros como campesinos, porque nosotros no sabemos leer. Pues han hecho pues los contratos, pagan 1.500 por hectárea y juegan el terreno en una instalación, según nos prometen un pago de 65.000 pesos por un aerogenerador,
nos dicen que nos van a dar derecho de viento, porque si, aunque no cayó un ventilador en tu terreno, te van a dar dinero, los 2.600 pesos por hectárea, cuando realmente no cumplen con todos esos compromisos. Se instalan sin una consulta, la consulta es libre, es previa ni informada. Todo siempre ha sido, han buscado a los campesinos individual para dividirlos, para que ellos puedan poner sus parques eólicos aquí. Pues igual la energía eléctrica es carísima, pues viene de 5.000, hay gente que paga 20.000 pesos, ¿no? Pues nosotros pues decimos de que no es ningún progreso para nosotros, porque nosotros pues nos dedicamos al campo y ellos dicen que nos van a dar trabajo, cuando en esta zona no hay una universidad que se dedique a las energías verdes, a los eólicos, no hay prepa, no hay universidades que se dediquen a eso, cuando ellos dicen de que cuando nosotros estudiemos nos van a dar trabajo, pero nadie no sabe sobre qué es un parque eólico o sistemas de esos. Cuando el que tiene dinero pues se va afuera a estudiar, pero los hijos de los campesinos no se van, pues, ¿no? Porque no tenemos manera para estudiar. Aquí no hay muchas universidades, la educación aquí es caro, y ellos pues no han hecho algo bueno, al contrario, ¿no? Son extranjeros quienes vienen a trabajar, pues españoles, franceses, quienes son pues los dueños, ¿no? De estas empresas o semiempresas que se instalan en las comunidades, o también son como prestanombres, se casan con mujeres de aquí para que ellas compren terrenos y hagan estos, y ellos no paguen tanto impuesto al Estado también.